de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior, está aquí. Un modelo del que se vendieron más de 900.000 unidades a nivel mundial. Un modelo que le dio a SEAT un estatus con una berlina de gama media-alta, muy orientada a familias y que tuvo un éxito comercial realmente espectacular. Desde la red de concesionarios hemos venido solicitando el rescate de este producto del Toledo. Tengamos en cuenta que la última generación del Toledo, Toledo generación 3, no tuvo la aceptación comercial que todos esperábamos. Básicamente el producto era espectacularmente bueno, pero básicamente a nivel diseño, las personas de Martorell, porque el producto se fabricaba en Martorell íntegramente, pues no atinaron con el diseño que la gente esperaba. Y aunque el producto era auténticamente sensacional, pues no tuvo el éxito comercial que todos esperábamos. Después de esto estuvimos pidiendo al fabricante, SEAT salió básicamente de ese segmento, el segmento berlina, y desde la red de concesionarios estábamos solicitando insistentemente que necesitábamos recuperar un modelo en este mercado, en la gama del SEAT Toledo. Salió SEAT en el año 2010 con el Exeo, superando las expectativas a nivel dimensiones y a nivel calidad, una berlina de gama alta, pero no era eso lo que necesitamos en estos momentos de desaceleración, desajuste, crisis. En estos momentos no necesitamos, no es nuestra prioridad, aunque siempre viene bien aumentar la gama, no es nuestra prioridad un modelo como el Exeo. La prioridad para este mercado es un modelo como el que hoy tenemos la gran satisfacción de presentaros. En primicia, estamos viviendo una situación de alegría contenida en el mes de octubre. SEAT, lógicamente, no planifica lanzar el Toledo, el nuevo Toledo, la nueva leyenda, con el plan PIBE. Pero se da la circunstancia de que el Toledo viene y se sube a la ola del plan PIBE. El plan PIBE, francamente, está atrayendo mucho público. La gente ha entendido que es un plan que tiene las horas o los días contados, es un plan que tiene un principio y tiene un fin determinado. Cuando se acaben los fondos, se acaba el plan y el Toledo entra, irrumpe en el mercado con la ayuda del plan PIBE. Y además luego comentará Juan Antonio Conde que creo que todas las motorizaciones y todos los modelos de la gama León, de la gama Toledo, se pueden beneficiar del plan PIBE. Pero en esta situación de alegría contenida, PIBE, más ventas, está recuperando el mercado, aparece el nuevo Toledo, aparece la leyenda, esto, bajo mi punto de vista, quiere decir que está predestinado al éxito. El nuevo Toledo está predestinado a ser el modelo de referencia y a tener éxito. Lo único que me falta por apuntar es que nuestras expectativas para esta gama son realmente importantes. El recuperar el nombre de Toledo hace que ya todo el mundo conozca lo que era el Toledo. Me gustaría que hiciésemos la prueba, salir a la calle y preguntarle a alguien: ¿usted sabe lo que es el SEAT Toledo? Pues yo estoy convencido que el 90% de las personas con uso de razón de más de 20 años ya saben lo que es el Toledo. Tenemos una inercia muy importante. Un producto con identidad SEAT. Ahora hablará Juan Antonio de diseño, motorizaciones y condiciones técnicas. Pero viene con todas las prebendas por parte de los fabricantes, de los concesionarios, y va a ser un éxito. Señores, vuelve la leyenda. La estrategia comercial que ha determinado primero SEAT y luego Savoy para la comercialización de este vehículo. En primer lugar, SEAT
ofrece una dotación inicial, como comentaba Juan Antonio, con equipamientos de hasta 1.350 euros gratuitos. Es decir, el Media System, el Bluetooth integrado, llanta 17 pulgadas. Es un equipamiento que en unidades limitadas, creo que son 16 las que hemos sido capaces de conseguir, nos ha dado el fabricante para los 16 primeros clientes, van a llevar este equipamiento gratis. Y luego, eso es lo que pone SEAT. ¿Qué es lo que pone Savoy? Nosotros nos alineamos con la propuesta comercial del fabricante. Nuestra estrategia es no tener coches prácticamente en la exposición. Queremos coches en la calle, con clientes satisfechos y clientes apóstoles. Hablando del producto, hablando de las bondades y de las excelencias del nuevo Toledo. ¿Qué queremos hacer para esto? Pues hemos determinado que estas primeras 16 unidades, aparte del equipamiento gratis que viene de fábrica, el margen comercial de Savoy para estas unidades va a ser de 0 euros. Es decir, los coches van a ir a coste, porque insisto, queremos coches en la calle, clientes circulando con sus Toledos, enseñando la leyenda a sus familiares, a sus vecinos, y eso es, desde nuestro punto de vista, la mejor publicidad que puede tener un vehículo. Creemos en nuestro nuevo Toledo y hemos definido esta estrategia comercial que pensamos puede ser interesante para los clientes, los 16 primeros clientes. Va a ser muy interesante, lógicamente, y a nivel del boca a oreja va a ser muy interesante para Savoy y para SEAT. El nuevo Toledo se enmarca en la ofensiva de producto de SEAT con el nuevo director o el nuevo presidente a nivel mundial, James Muir, convenció a los alemanes para rediseñar la gama comercial de SEAT. Este año, o el año pasado, comenzamos con el modelo Mi. Este año se ha lanzado el nuevo Ibiza en sus versiones Sport Coupé, Ibiza 5 puertas e Ibiza ST. Ahora lanzamos el nuevo Toledo con grandes perspectivas. Y prácticamente no tiene tiempo de recuperarse cuando en diciembre va a estar en la calle el nuevo León. También un producto completamente rediseñado y da pena. Es como cuando tienes un niño pequeño y rápidamente viene el segundo. No le prestas la atención ni le das el cariño suficiente al Toledo, que lo merece porque va a ser un éxito, estamos convencidos de ello, pero esto no para, la rueda continúa y en diciembre, finales de diciembre, quizá las primeras unidades nos lleguen en enero, es posible, pero ya tendremos el nuevo León también, y aquí no para la ofensiva de productos SEAT. SEAT tiene como objetivo posicionarse como líder en el mercado nacional con como mínimo 3 puntos de ventaja en cuota de mercado con respecto a su inmediato competidor. Y es una apuesta muy fuerte comercialmente por parte del fabricante. Se están haciendo las inversiones, se está poniendo el producto deseable en el mercado español. A poco que el mercado reaccione, SEAT realmente va a triunfar. Y estamos en esta, insisto, alegría contenida por el plan PIBE, que nos durará un par de meses. Luego volveremos a pasar penurias, a pasar dificultades. Pero bueno, estos 2 meses, las personas que tengan un coche con más de 12 años lo han visto claro, el Gobierno lo ha comunicado de manera eficiente y están acudiendo a las exposiciones. Y esto es una inyección no solo económica, sino de moral para los concesionarios que estamos últimamente de capa caída. Como ya ha comentado Óscar, pues principalmente en el Toledo hay unas características principales que son los que marcan un poco la referencia del coche. En principio es el espacio, es un producto que siempre tiene todo el cliente que conoce el SEAT Toledo, denomina como el Toledo ya es un coche que tiene mucho espacio interior. Entonces es una diferencia importante dentro de este segmento en una gama media en el que estamos hablando de vehículos de longitud de 4,48, un segmento intermedio, sin embargo muy amplio, o sea, sorprende en cuanto a la amplitud interior. Por otro lado, el diseño, es un sedán con portón, o sea, son 5 puertas, lo que consideramos con esto es un volumen de maletero extraordinario de 550 litros de maletero, creo que es de los más grandes en el segmento. Posteriormente tenemos también las prestaciones, o sea, y esto es una parte muy importante, puesto que la avanzada tecnología que montan este modelo está bajo el paraguas tecnológico del grupo Volkswagen. En este contexto, los motores que se están presentando son 4 versiones gasolina, todos motores TSI,
que se aprovechan, como todo el mundo conoce a nivel técnico, de motores con turbocompresor y de inyección directa de gasolina. Este tema, lo que se al final va a redundar en que los consumos de los vehículos van a rondar aproximadamente la gama TSI de 5,1 litros, con lo cual estamos ya compitiendo directamente con los consumos de las versiones diésel. Y por otro lado, estas cilindradas se van a poner en el mercado desde motores son 1200 TSI, 75, 85, 105 caballos y luego un 1400 de 122 caballos en versión DSG. Actualmente está incrementándose la tendencia a las versiones automáticas y la tecnología del grupo Volkswagen en motores DSG son referentes. Un cambio mucho más sincronizado, mucho más suave. Adicionalmente, se mantiene la versión 1600 TDI 105 caballos. No se pretende grandes cambios en cuanto a las mecánicas. Lo que se pretende es que sea un motor ya consolidado, conocido y que tenga alta eficiencia. Por lo tanto, en estas versiones, en motores diésel, estamos hablando de consumos de en torno a 4,1 litros. En la versión de start-stop bajamos a por debajo de los 4 litros. Hablamos ya de unos términos de consumo que ya pocos vehículos se están midiendo en estas líneas de bajo consumo. Sí, perdona, Juan Antonio, es importante reseñar que el Toledo es una pieza estrella para SEAT y no quería hacer ningún tipo de experimento en cuanto a motorizaciones, cajas de cambios. Ha cogido lo mejor, lo más probado, lo más contrastado y lo que menos falla de Volkswagen y lo ha incorporado a su tecnología. No quiere experimentos, quiere un coche contrastado, fiable y reputado. Y eso es lo que ha conseguido sin tener ningún tipo de motorización nueva, no ha incluido nada nuevo. Es todo lo mejor que tiene el grupo Volkswagen, lo tecnológicamente más avanzado y lo ha cogido y lo ha rescatado para el nuevo Toledo. Bien. Sí comentar que más adelante, de entrada a principios de 2013, se presentará una versión homologada para taxi, que es un segmento que por las características del coche también, por espacio de plazas interiores y por maletero, tendrá una buena aceptación. Y a mediados de año, no establecido todavía directamente la fecha, se presentará la versión también 90 caballos TDI y también en versiones DSG. Con lo cual con esto se cubre toda la gama de demanda en este tipo de segmento. Y luego viene la parte fundamental y la parte interesante de cara a todos los clientes, es lo que es la oferta comercial. La oferta comercial de SEAT para la gama Toledo se pretende, dentro del paraguas devuelve la leyenda, la gente está creando, bueno, lo que es la publicidad completa del modelo Toledo está generando expectativas, se ha generado una serie de dotaciones iniciales, en el que estamos hablando en torno a unas 16 unidades, de una serie de opcionales, que serán un equipamiento gratuito para estos primeros clientes que adquieren las unidades. Estamos hablando de vehículos con sistema Media System, con navegador integrado, con Bluetooth, con reconocimiento de voz, o sea, llanta de 17 pulgadas, un equipamiento al más alto nivel. Esto, insisto mucho en esto, son las primeras unidades de dotación inicial que nos van a ir llegando y las que nos han llegado, y que todo esto está con una sola finalidad, que es principalmente que el cliente, cuando adquiera este modelo, las primeras unidades, desde aquí, desde Savoy, de la Ciudad Automóvil, lo que se procura y lo que se va a realizar es que el cliente reciba el coche con un nivel de terminación a un precio muy bajo. Para lo que estamos hablando de precio de vehículos, términos medios de entorno entre los 15.400 euros y los 17.000 euros en coches con el máximo nivel de equipamiento. Todo esto bajo el paraguas del plan PIBE, que como ha dicho Oscar anteriormente, pues aprovechamos la inercia y el cliente va a poder comprar a un precio mucho menor. O sea, la filosofía es sacar el coche y que el coche esté en la calle y no en las exposiciones. Esta es la idea de estas dotaciones iniciales con equipamiento opcional gratis. ¿De acuerdo? Bueno, yo personalmente, dentro de la gama comercial, sí, esto en SEAT es muy habitual que se establecen versiones, son las versiones Emoción, Referent y Style, y comentar que la versión Referent será la terminación media en cuanto calidad-precio más equilibrada. La versión Style está enfocada para el cliente un poco más exquisito y que busca más el equipamiento. Pero dentro de estos dos formatos, realmente sorprende el precio que va a tener el vehículo. El cliente cuando venga, cuando lo vea, cuando lo pruebe, va a ver lo que es la leyenda del Toledo, que ha vuelto cuarta generación, un coche excelente.